Móvil. Gustavo Valenza, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué está pasando allí? Lorena, Diego, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos en la estación Constitución, aquí están realizando un acto de desagravio porque la gente de la lista verde de Unión Ferroviaria pegó un cartel sobre una placa de conmemoración a 2 meses del asesinato de Mariano Ferreira, una placa del año 2010, en el medio de lo que tiene que ver con el juicio, un cartel pegaron, decíamos, sobre la placa que dice: los ferroviarios creemos en la justicia y que los jueces obran conforme a derecho. Libertad a nuestro compañero injustamente detenido, hablando precisamente de Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria, que en estos momentos está siendo enjuiciado por el asesinato de Mariano Ferreira. El acto tiene que ver con un bloqueo de las boleterías, con un escrache a la UGOFE, que está a escasos 50 metros de este lugar, y por supuesto, lo que van a hacer aquí es un acto de desagravio, decíamos. Aquí nosotros estamos mostrando la placa, una placa que fue puesta en diciembre del año 2010, una obra de la gente de Cerámica Zanón. La pegaron aquí como recordatorio del asesinato de Mariano Ferreira y durante las últimas horas se le pegó este cartel encima, este cartel verde, de la lista verde, justamente de la lista que tiene a su cargo la Unión Ferroviaria y que sus opositores, lo que se llama la lista Bordeaux, sí, a la que pertenecía la gente, a la que estaba defendiendo Mariano Ferreira en el momento en que fue asesinado, bueno, son justamente muchos miembros del PTS, uno de los partidos organizadores. Gustavo, de la desagravio. Gustavo, sí, te escucho. Quienes están entonces en este momento llevando adelante esa manifestación son los que integran esa lista Bordeaux, por lo que veíamos en el cartel, y que son los que defienden la postura de que se lleve adelante el juicio contra José Pedraza. Exactamente. Acá nosotros vemos, por ejemplo, a uno de los delegados que, bueno, que fueron los que estuvieron cortando las vías. Bueno, esto es un acto de desagravio, ¿no? En el medio del juicio han pegado un cartel de la lista verde sobre lo que es el cartel de la placa recordatoria del asesinato de Mariano Ferreira. Correcto. Nosotros esto lo tomamos como un ataque brutal contra la memoria de Mariano Ferreira, contra lo que fue la lucha de los tercerizados en el año 2010, que llevó un triunfo grandísimo porque más de 3.000 trabajadores en todas las líneas ferroviarias han pasado a planta permanente, y nos parece un ataque brutal que justo con el comienzo del juicio, la verde de Pedraza, que sigue manejando el sindicato de la cárcel, hoy haya colocado sobre la placa que nosotros pusimos por Mariano Ferreira este afiche pidiendo la justicia supuestamente por los asesinos de Mariano Ferreira. ¿Esto lo pusieron en el día de hoy, este cartel tapando la placa? No, este cartel fue puesto el día martes. Por eso nosotros hoy vinimos acá para destapar de una vez por todas esto y demostrarle al gremio y a la empresa que los ex tercerizados del Roca y la mayoría de los trabajadores que éramos tercerizados no vamos a permitir que se manche así la memoria de Mariano Ferreira. Un juicio que va a ser muy largo, ¿no? Y va a ser muy tenso teniendo en cuenta lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Nosotros lo que vemos es que si esto empieza así, van a ser meses muy duros y muy largos para todos. No solamente para nosotros que vivimos el ataque de la patota en carne propia, sino para todos los trabajadores del ferrocarril Roca. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a uno de los delegados. En estos momentos lo que están haciendo es sacando, claro, ese cartel verde que estaba pegado sobre la placa recordatoria del asesinato de Mariano Ferreira, de homenaje a Mariano Ferreira. Están despegándolo, le pusieron un poco de agua como para empezar a despegarlo, y ahora uno de los militantes de la lista Bordeaux lo que está haciendo es con una espátula despegando el cartel que tapaba la imagen de Mariano Ferreira. Gustavo, más allá de este repudio de lo que han hecho desde la lista verde, ¿en cuánto está perjudicando esto a las personas que intentan viajar porque están bloqueando las boleterías? ¿Cómo es el contexto allí en ese lugar? Mira, en principio la policía está presente en todo el ámbito de la estación de Constitución. No permitieron, se acercaron a las boleterías como para realizar el bloqueo, no permitieron el bloqueo, están cobrando boletos igual. De todos modos, si bloqueaban las boleterías, la gente viajaba sin pagar el boleto, no iba a tener ese inconveniente. Por eso, a lo que tiene que ver con el transporte, no tiene ningún inconveniente, continúa siendo
de la misma manera que en los últimos días. El acto se está así desarrollando en lo que es el hall central de la Estación Constitución, en lo que es la entrada que da a la calle Hornos, que es donde está ubicada esta placa, y allí se han ubicado la mayor parte de los militantes que se han dispuesto para escuchar a los oradores de este acto. Entre ellos está Claudio de la Carbonara, justamente uno de los metrodelegados. Bien, allí estamos viendo lo que está ocurriendo, están a punto de hablar. Pensaba también en que más allá, esto no tiene nada que ver con ubicarse en uno u otro lugar. Digo, aquí hay una persona asesinada como fue Mariano Ferreira, un pedido de justicia. Y la verdad es que a todas luces es lamentable que se tape una placa de homenaje con el cartel que sea, no importa quién lo coloque. Y mucho más, generar un inconveniente de esta naturaleza en una interna de listas dentro de la Unión Ferroviaria cuando de por medio está la vida de una persona. Verdaderamente es inconcebible desde donde se lo mire. Sí, sin duda. Y además teniendo en cuenta que ya se inició el juicio y que uno de los máximos responsables de la Unión Ferroviaria se encuentra en el banquillo, nada más y nada menos que José Pedraza. Gustavo, ¿cómo va a seguir esta manifestación a lo largo de esta jornada? No, bueno, ahora va a haber una lista de oradores, pero lo que veíamos recién, aparentemente una persona infiltrada vino a querer provocar algún tipo de inconveniente entre los periodistas que estamos cubriendo y la gente que está participando del acto. Bueno, ahora justamente es lo que van a mencionar mientras comienzan los oradores. En unidad con los sectores más explotados de la clase trabajadora, los tercerizados, no podía faltar la presencia y la solidaridad del compañero Claudio de la Carbonara del Subterráneo, que nos va a dirigir unas palabras.